una aproximación afectiva muy especial. Villa Constitución es un lugar, además, que se ha respirado mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho sacrificio durante 165 años. Fue quizás la cuna de la producción metalúrgica, del corazón de la producción metalúrgica de la Argentina. Creo que para nosotros siempre ha sido un compromiso muy grande tener en los dirigentes como Jorge Berti, el intendente, y que podamos estar realizando y concretando una gran cantidad de obras en Villa Constitución. También ver materializada una gran cantidad de cosas y gestiones que uno hace, bueno, le produce una satisfacción muy grande, porque bueno, Villa Constitución, como cada rincón de la provincia de Santa Fe, hoy es un lugar importante en generar inversión, en generar infraestructura, en acompañar a los que producen, trabajan, invierten, generan valor, con lo cual para mí sinceramente es una satisfacción muy grande hoy estar representando a Santa Fe y orgullosamente representando a cada rincón de la provincia como Villa Constitución. Sí, totalmente. Vos sabés, Roberto, que la mayoría de la gente de la ciudad habla de del impacto histórico en obras públicas que a través ya sea del gobierno provincial, que es mucho más, el gobierno nacional ha sido casi bendecida Villa, digo, porque hacía mucho que no se tenía tanta cantidad de obras en simultáneo, inclusive, y obras de infraestructura realmente de mucho impacto, ¿no? Sí, claro. Mira, en cada lugar se están haciendo obras de agua, de cloaca, de pavimento, obras hídricas, de iluminación, obras de infraestructura hospitalaria, escuelas, rutas transversales, ingresos a localidades, acueductos, gasoductos, la obra de conectividad que está en marcha en este momento para que cada rincón de la provincia tenga calidad en sus comunicaciones digitales, en internet, en calidad, la velocidad. Esto me parece trascendente porque termina siendo también una política de arraigo, que iguala oportunidades, porque cada persona que nace en un lugar, si tiene acceso a la educación, a la salud, a un trabajo, puede pensar formar una familia en el lugar donde nació, y no trasladarse y buscar oportunidades en otros lados porque no tienen el lugar donde vive. Entonces, esto también me parece clave e importante, además de generar calidad de vida, además de generar una gran cantidad de cosas que muchas faltaban, se generan igualdad de oportunidades. Entonces, esto permite que tengamos los mismos derechos y tengan los mismos accesos a los servicios públicos en cada rincón de Santa Fe. Y obviamente, acompañar a los sectores productivos, ¿no? Acompañar a los que trabajan, producen, invierten, generan valor. Hay mucha actividad económica en Villa Constitución, hay empresas que yo he visitado con mucha innovación y además históricamente han tenido un núcleo ahí metalmecánico importante, se ha puesto de vuelta en marcha la industria naval. Me parece a mí que Villa tiene una historia singular, digamos, en toda la provincia de Santa Fe. Y bueno, lo que nosotros intentamos es estar a la altura de las circunstancias. Seguro, seguro. Roberto, aprovechá para dejarle un saludo a la gente de Villa que está escuchando la radio. Principalmente agradecerles a todos los que escuchan, porque nunca bajan los brazos, porque nunca se rinden, porque siempre están pensando que el mañana puede ser mejor, y porque cada día que lo que hacemos, como hacían nuestros abuelos, no pensaban en ellos, pensaban en lo que le iban a dejar a nuestros hijos. Así que eso es lo más importante, y pensar que siempre el futuro y el mañana va a ser mejor. Así que un abrazo muy grande y felicidades, Villa Constitución, por estos 165 años de